Han salido tres personas. El señor Soria, el señor Torres Hurtado, el señor Ignacio González. El día que el Partido Popular acometa la tarea ingente de acabar con la corrupción estructural que tiene, entonces en ese momento aceptaré todas las afirmaciones del Partido Popular en torno a la lucha contra la corrupción.